A Maratones Argentinas. Esta tarde de lunes, ya arrancando la semana a full hoy, ya veíamos lo de Concordia, que después vamos a ver algún video más. Y bueno, ahora vamos a tener una nota que, hablando de patinódromos y rutas nuevas, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden crear y cuántas cosas se pueden hacer, ¿no? Bueno, ya lo quiero presentar a Alejandro de Mitre, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá todo bien, con calor hoy. Con calor, y ha apretado bastante el sol hoy, ¿eh? Aquí también en Rosario, más de 30 grados, Ale. Bueno, estamos con Ale para saber de este proyecto nuevo que tiene el Club Mitre, de esta ruta nueva que tiene el Club Mitre, Ale, para que nos empieces a contar. Bueno, es un proyecto que teníamos ya con Dado, que es el presidente del club, de poder realizar en nuestra villa deportiva siempre una pista, ¿no? La anhelada pista para patín carrera. Un proyecto sí, que tiene aproximadamente 4 años, pero por una cuestión de costos y todas las cuestiones que lleva para la realización, bueno, era siempre lo estábamos trabajando y demás. A partir de marzo del 2020... nos contactamos con un club americano, la sí, Royal Academic de Miami, el cual ellos estaban interesados de hacer una propuesta para trabajar con la parte del fútbol en nuestro club. Así que dentro del proyecto que estaba, ellos iban a hacer cargo de la villa, para ponerla en valor a nuestra villa deportiva, que tiene 4 hectáreas. Y dentro del convenio es desarrollar todo lo que es patín carrera. Siempre ellos se encargarían la parte de fútbol y nosotros seguiríamos el club con todo el desarrollo de lo que sigue siendo el patín. Hace unos días se firmó el convenio, en lo cual el equipo americano, la Royal Academy, ya se hace cargo del fútbol de la villa deportiva y tienen un plazo de 3 años para concretar la pista de patín carrera en base a las de 200 metros con peralte, como sería un trazado según la homologación o lo que como figura en la página de la FIRS, ¿no? Con el peralte que se requiere, además va a ser de asfalto y seguramente va a ser pintado también. Bueno, es un proyecto que lo vamos a tener a 3 años, pero bueno, ya está concreto y ya se están pidiendo los presupuestos y ya dentro de unos meses ya van a comenzar con los movimientos de tierra y demás de la villa. Es un proyecto que siempre teníamos porque la verdad que en Mar del Plata existe una sola pista y bueno, y siempre estaba muy, muy llena, muy con muchos atletas y corredores, entonces esto le va a servir para todo el patín marplatense, porque vamos a tener otra pista más y bueno, para poder desarrollar mejor el deporte. Tal cual.
Alejandro, ¿cuáles van a ser las medidas de esa pista o ruta, como están llamando, ahí para el Club Mitre? 200 metros de cuerda por 6, en teoría la idea es hacerla de 7 metros de ancho y 1 Sí. metro para la parte de escape interna, ¿sí? Eso Ajá. sería con barandas y el peralte que corre, creo que tiene 1 metro 10, 1 metro 20 de peralte, o no, o menos, o era 95, la verdad no recuerdo bien, con peralte en las curvas y recta, no va a ser cucharada, a cucharada, sino recta. Como la que figura en la página de la FIRS que dice las medidas reglamentarias. Bien, bien, bien. Esto va a ser fantástico también a ustedes para el club que tiene tantos patinadores y desahogar un poco lo que es el patinódromo Adalberto Sí, la verdad que sí, y tener más horarios de entrenamiento. Y puede disponer, es otra pista más, entonces también Lugera, ¿no? se pueden realizar muchas actividades más, porque no es solamente eso, sino también toda la parte central para las chicas de artístico. Se está también va a quedar un rectángulo de 30 por 50, que es la idea de poder desarrollar también todo lo que es artístico, patín, y las chicas realmente. Hay que salir a alquilar a otros lugares, ¿no? Bueno, la idea es tener eso también. ¿Desde cuánto hacen Alejandro que están con este proyecto ahí en el club? Y el proyecto lo teníamos trabajando con Dago hace 3 años aproximadamente, pero se comenzó a concretar a partir de marzo del 2020, cuando pudimos conseguir el tema del dinero, ¿no? La posibilidad de la parte financiera, que es lo que nos dejaba medio frenado, porque es un costo bastante elevado. Pero bueno, se pudo sortear y la verdad que con la Royal Academy, que bueno, justo estás pasando una foto con los directivos de la Royal Academy de Miami, también ellos Sí. tienen pensado desarrollar todo lo que es patín allá en Miami y quieren hacer algún tipo el día de mañana, algún tipo de intercambio con Estados Unidos, ¿no? Con la parte de Miami y poder también, bueno, llevar a nuestros atletas y corredores a capacitar allá a Estados Unidos. Eso es un proyecto Claro. un poco más ambicioso que va a llevar 2 añitos más aproximadamente. Claro, la pista más o menos, Ale, está más o menos programada dentro de 2 o 3 años, ¿no? A Y prepararse. sí, también depende mucho de hay que ver las circunstancias, cómo viene el tema de la pandemia. El proyecto es a 3 años, o sea, la idea de ellos es hacerla antes. De hecho, son 3 años y medio, pero la idea de ellos es seguramente hacerla antes porque tienen la voluntad y las ganas de hacerlo. De hecho, es lo que quieren hacer. Ya comenzaron con los presupuestos y bueno, y ver el tema del movimiento de suelo. Pero hay otra realidad, también tienen que poner en valor todo lo que es la parte del fútbol, entonces que es para lo que ellos vinieron, todo para desarrollar el fútbol. Entonces, bueno, tienen que primero desarrollar toda la parte futbolística, por así decirlo, y después, bueno, pasaría a ser la parte de la pista, de lo que se va a desarrollar en nuestro patín. Tal cual, Ale, ¿cómo ve la gente de Mitre todo este proyecto que han venido haciendo durante bastante tiempo, Ale? Y bueno, era un proyecto que lo estábamos llevando con la comisión directiva y era un proyecto que mucho no se comentaba porque ya lo habíamos intentado hacer una vez y se nos cayó y bueno, cuando se pudo concretar la firma y ya los tiempos, bueno, se expuso a todo el club y la verdad que todos los atletas y los padres están todos muy contentos porque más en un proceso complicado como estamos pasando ahora de pandemia, no tener otra pista, otro lugar para entrenar, también se pone más difícil por el tema de los cupos y demás, ¿no? Bueno, espero que el tema la pandemia sea a corto, no pase de este año, pero bueno, todos los papás con los que estuve hablando y los atletas están todos contentos. Bueno, hay que esperar, hay que ver cuando comienzan y la posibilidad de que empiecen a entrenar, ¿no? Los chicos.
Claro, tal cual, aparte va a ser un gran beneficio para ustedes, principalmente para los chicos que por ahí recién empiezan y hay que formarlos, hay que enseñarles, en donde por ahí pueden tener la posibilidad de estar más tranquilos también, más si hay que ver, como vos también decís, en este tema de la pandemia, de cuarentena, que por ahí se complica mucho y descentralizar un poco la de Alberto Lugea, ¿no? Este patinador histórico con. Sí. Amén de lo que sea la pandemia, ya la idea nuestra era desarrollar. En un principio estábamos pensando hacer un playón, un rectangular de 30 por 50, como para comenzar a trabajar todo lo que sería escuela y trabajar el indoor. Nuestro Sí. objetivo era eso, era hacer un Zoom, un salón, un gimnasio y comenzar, bueno, pero dentro del proyecto esta gente lo que le interesó más es hacer la pista y porque ellos consideran que como, a ver, buscaron la historia y comenzaron a ver de Mitre, y cuál era lo fuerte del Club Atlético General Mitre. Y bueno, y vieron todos los pergaminos que tenemos y todos los lauros que tenemos en lo que es patín carrera, y les gustó mucho el tema de poder desarrollarlo también, ¿no? Porque a ellos les interesa también poder llevarlo allá a Estados Unidos, este deporte. Y dentro de la relación costo-beneficio, lo que puede llegar a ser, la pista era lo más rápido para hacer y bueno, y que nos va a permitir desarrollar más el deporte, como vos decís, las escuelas. Las escuelitas de todos los clubes se están desarrollando bastante en un contexto bastante difícil, pero bueno, nosotros tenemos una escuelita de ahora aproximadamente entre 45 y 50 chicos. Y hay otros clubes que también tienen mucha cantidad. Bueno, eso sería muy lindo que lo podamos desarrollar en nuestro club para poder desagotar el patinódromo municipal, ¿no? Sí, también, sí, seguro. Además que que sabemos que en el patinódromo y tanto en el patinódromo como en la ruta, van toda la mayoría de clubes en diferentes horarios y por ahí se complica, por ahí para los clubes que tienen muchísimos deportistas, ¿no, Ale? Sí. A ver, lo bueno que ya tenemos hace años un sistema de horario que ya estamos acostumbrados y bueno, estamos todos, vamos, ya saben la escuela, los horarios, ya como que estamos acostumbrados, pero bueno, hay momentos que se pone chica la pista, por así decirlo, y eso sería, y esta es otra oportunidad y otra posibilidad también de desarrollar. También el club está desarrollando lo que es el skate. Ya presentamos el primer padrón de atletas en skate. También estamos desarrollando todo lo que sería el skateboarding con un nuevo técnico que es Facundo Quiroga, que ya está dentro del club. Así que también estamos desarrollando todo lo que es el skate y tenemos el proyecto de hacer una escuela de skate en la sede del club, en el segundo piso, hacer una pequeña una rampa, no sé muy bien el nombre técnico que lleva eso, pero para chicos hasta 12 años ya también desarrollarlo para este invierno, ¿no? Ahí está bueno porque estarían a resguardo de la lluvia, del frío, bueno, y la idea también desarrollar todo el skate. O sea que Mitre en un par de años se viene con todo, Alejandro, ¿no? Y bueno, pero eso siempre fueron anhelos que teníamos con la comisión directiva, con Lago, con Carlos Romero, que fueron y Mónica Rodríguez, que fueron los que nos llevaron al club y los que nos inculcaron el tema de la parte social del club y todo lo que hay que hacer por el deporte para llevarlo adelante. Y son ideas y cuando nos presentan nosotros somos de ir para adelante con Dago, no nos quedamos en ver a ver de qué se trata. Nos lleva tiempo como a todo, porque la verdad que con poder concretar la pista, hace 3 años que tenemos la idea, hace un año que comenzaron las charlas, firmamos hace 10 días y se va a desarrollar dentro de 3 años. Quizás sea antes, pero bueno, en algún momento todos los proyectos los tenés que empezar y concretar. Y con el skateboarding también estamos bastante. Ya tenemos toda la parte de los profes y de los atletas. Bueno, ahora hay que comenzar a desarrollar el lugar para poder practicarlo. Es un deporte que viene en franca ascenso, un deporte urbano. Y bueno,
y hay muchas posibilidades. Totalmente. Deportivo, Obvio, y las obvio, chicas obvio. de artístico, de lo que es patín artístico, también se están, cada vez tenemos más atletas. Ahora comenzaron a practicar todo lo que es escuela en el club, que era lo que estábamos, bueno, por el tema de la pandemia no se podía, ahora comenzaron de nuevo. Y bueno, y también están practicando en el patinódromo, porque no hay lugares muy amplios para hacer. La idea es que también ellas puedan, de acá a 3 años, puedan también practicar ahí en el centro de la pista, ¿no? Claro, por supuesto. Pero qué buena la iniciativa. Hoy por la mañana estábamos con el patinódromo también que se estaba haciendo, que se está por terminar ya casi a inaugurar en la ciudad de Concordia, y también ya nos habíamos enterado de esta noticia, Ale, y por eso te queríamos sacar también para que nos explicara un poco cómo iba a ser y esto va a estar, esta pista va a estar dentro de Club Mitre o va a estar como más afuera, Ale. No, dentro de la Villa Deportiva del Club Mitre, que es la avenida, bueno, es Antártida Argentina, que es, dentro del patinódromo serán unas 25 o 30 cuadras por una avenida para el lado de Miramar, por así decirlo, para que sepan ubicar. Es un lugar con muy buen acceso, tiene una avenida atrás y otra avenida adelante, o sea, no hay que andar por ni barro ni calles de tierra, tiene el pleno acceso, la verdad que es rápido, estás en 15 minutos más tardás, estás en pleno centro desde ahí. Y bueno, y la verdad que va a estar iluminado, va a tener muchas condiciones. La idea también en el futuro es hacer unos dormis ahí, que ya estamos hablando con esta gente, que ellos también quieren desarrollar también los dormis, que también sería algo bastante integral para todos los que vengan de afuera. Un torneo que se hagan en el patinódromo municipal, también van a poder tener acceso, si logramos hacer los dormis, y a otros clubes del país, ¿no? Que puedan venir y tengan la posibilidad de poder entrenar en otra pista y tener otras posibilidades. Totalmente, voy al saludo de Juan Carlos Ferrari que dice felicitaciones Alejandro, ¿eh? No sé si lo Gracias. conoces. Hola, Juan Carlos. Juan Carlos Ferrari. Sí, fue técnico de Mar del Plata, después pasó a Rosario, que fue compañero Bárbaro. de Milicata. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias. La verdad que es todo un esfuerzo y hay que agradecer también a la comuna, que a la municipalidad, que nos va a permitir también el tema de todas las habilitaciones posibles, ¿no? Para los clubes, que también es todo un tema, toda la papelería. También nos dijeron que nos iban a facilitar y ayudar en todo lo que sea concreto, porque es otro escenario más para Mar del Plata. Totalmente, totalmente. Ale, tengo el saludo también de Dago Robles que dice que grande Pela. Y tengo el saludo también de Pedro Sala que nos manda saludos desde La Pampa, que ya lo vamos a tener también en un rato a él. Bárbaro. Para vos, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Dago es el presidente de nuestro club. Y Pedro, bueno, muchas gracias, Pedro, porque ha venido a los torneos que hemos organizado. El año pasado, al final, el torneo del Club Mitre fue el único torneo que se pudo correr en concreto y finalizar. Pero la verdad que, bueno, este año directamente lo suspendimos porque es algo inviable el torneo de Mitre, que se hace todos los años. Pero Pedro siempre, siempre viene a nuestro torneo. La verdad que muchas gracias. Bien, Ale. Contanos un poco cómo viene el futuro para los patinadores de Mitre, Ale. Y la verdad que estamos en un momento, en un proceso raro, no sé si complicado, pero raro. Bueno, se está reestructurando todo lo que es el Comité Nacional de Carreras. Espero que para mí va a ir para mejor, va a solucionar unas cuantas cuestiones desde las selecciones. La verdad que están armando un buen equipo. Bueno, y después en el entrenamiento, con todas las dificultades y los problemas que tenemos en cada una de las regiones por esta pandemia. Estamos tratando de mejorar el entrenamiento. Nosotros estamos entrenando todos los días, entre 1 a 2 horas por día en pelotón. La verdad que se pone difícil por el tema de los protocolos, pero bueno,
Tratando de llevar adelante, ahora estamos armando a ver cómo podemos entrar al patinódromo de nuevo para poder entrenar mejor en el patinódromo, cuidando los protocolos y las distancias y la cantidad de chicos que pueden entrar. Pero bueno, Guillermo Trinarolis es un técnico de primer nivel que, bueno, los está llevando en base a sus conocimientos y a lo que se puede, ¿no? La idea es tratar de competir en las máximas cantidades de torneos que se puedan hacer. Hay que ver qué es lo que se va a hacer este año. Que si va a haber ligas, no va a haber ligas, qué ligas se van a hacer, se van a terminar las ligas del 2020, se va a continuar, ¿viste? Son todas cuestiones que nos estamos haciendo preguntas, y cuándo va a ser para poder trabajar en pos de esos torneos, el entrenamiento y demás. Bueno, pero son todas cuestiones que todas las vamos viendo paso a paso. Ale, ¿cómo ves todo este cambio de comité técnico, lo que es Selección Argentina? ¿Cómo lo ves ese cambio en el día de hoy? En sí, la verdad que, ¿cómo explicarte? Como venía medio complicado, la verdad que la selección, la gente que estuvo anteriormente, muchas cosas no se pudo hacer, es una realidad. También es la metodología de cómo se trabajó, es muy, o sea, era todo virtual y a los chicos lo que les gusta es la parte más física. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros veíamos medio complicado, pero bueno, estamos todos complicados y era algo nuevo que es difícil de decir si estuvo bien o estuvo mal. La nueva gestión que la está llevando el Topo y Guillermo Herrero, yo creo que va a ser buena porque ellos ya tuvieron la experiencia y saben lo que es lleva a un campeonato, sabe lo que es tener campeones, sabe lo que es entrenar, sabe lo que es el tesón, la garra que tienen que poner los chicos, pero también es una realidad que los chicos se están entrenando en base a lo que pueden y cómo pueden. Es difícil armar una selección competitiva en este marco de pandemia y de todo muy cortado para lo que es el entrenamiento y el alto rendimiento. Por eso es algo medio raro. O sea, lo vamos a saber con los resultados en no sé cuánto tiempo. Ponele un año, 2 años, hay que ver los resultados cómo van a ir yendo. Pero bueno, es medio. A ver, ahora lo que tenemos que tratar es en apoyar y en ayudar a la selección, a los que están entrenando, a los técnicos y bueno, y salir adelante. Sí, totalmente, Alejandro. Por ahí también hay un poco de falta de motivación, ¿no? Porque hay muchos deportistas argentinos que por ahí se le han quitado becas y todas esas cosas que por ahí yo pienso que no quitándoselas sería una incentivación donde pueden comprarse cualquier cosa que ellos necesiten para el patinaje y lo demás. Eso también, Alejandro, por ahí no está bien, ¿no? Sí, mira, yo me recuerdo cuando estaba en el comité, que estuve un tiempito en el comité nacional y estuve en el comité local, acá en Mar del Plata, yo recuerdo que había cerca de 38 becas. No eran de grandes montos, estaban los tope que eran los que iban a los mundiales, pero había muchos chicos que si bien estaban seleccionados, pero que quizás no llegaban al nivel de una selección internacional, pero había muchos chicos que estaban participando de esas becas y eso los estimulaba mucho. La verdad que es algo medio raro lo que está pasando porque el deporte, nosotros estamos tratando de contenerlo a los atletas lo máximo posible, pero es una realidad, los chicos tienen que trabajar, tienen que estudiar cuando llegan a los 17, 18 años. Entonces, mantenerlo en un deporte de alto rendimiento, sino que no tengan un sustento para poder hacerlo, es difícil. Están aquellos que realmente pueden por una cuestión familiar, pero están aquellos que no pueden, pero bueno, son cosas que la vamos a ver cómo se van solucionando y cómo lo van manejando la CAP con Secretaría de Deporte y el DENAR. Sí, totalmente, porque hay chicos tan jóvenes por ahí que todavía tienen un largo rollo todavía para el patinaje, ¿no? Y bueno, tienen que salir a trabajar para poder cubrir sus cosas y también está como
no entonados, ¿no? En el patinaje, Ale. Pero bueno, ojalá eso se solucione y pronto mejore también ese tema de las becas y demás. Sí. Sí, Ale. No, 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 lo que hay que pensar también una política de la Confederación, una política para poder traer materiales más baratos, porque un juego de ruedas $150 billete o $100, estamos hablando de ya mucha gente queda fuera, no, no, no por motivación, sino por una cuestión económica y financiera. Entonces también habría que buscar algún tipo de política o conseguir o algo que no que se las regale, sino que lo puedan conseguir más barato. Eh, Claro. son, son ideas para ir manteniendo el deporte, ¿no? Totalmente, Ale. Voy al saludo de Juan Carlos Cogua, que dice buenas tardes, saludos Rulo, dice, y todo el equipo de Maratones Argentinas TV, dice, espero estén bien, acá los esperamos en el Panamericano. Un saludo grande para don Juan Carlos Cogua de Patinaje Sin Fronteras, desde Casanares, Colombia. Un saludo Saludos. grande. De Colombia nos estamos viendo bien. Ale, ha sido un placer tenerte en Maratones Argentinas y Bueno, felicitaciones muchas por gracias. este proyecto, Ale, que es fantástico y es maravilloso, me parece, para el Club Mitre, Sí, teniendo la. el Club Mitre siempre se ha esforzado por mantener la cantidad de patinadores, de incrementar su nómina de patinadores, por crear la escuela, por desarrollar y bueno. Y ahora estamos apostando a otra pista. La verdad que siempre tuvimos esa idea y siempre la vamos a seguir teniendo. Es un desarrollo que hay que hacerlo. Bueno, es costoso, es difícil, pero se puede, la verdad que se puede. Y Y cuando bueno, se. desde ya muchas gracias, Rulo, por llamar y tener la deferencia de hablar con nosotros. Cuando se quiere se puede, Ale. Muchísimas Claro. gracias, que tenga buenas tardes. Gracias, Ale. Nos Chao, vemos. adiós, cariños. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, ahí estaba Alejandro de Club Mitre contándonos ese proyecto de lo que es ahí esa pista, esa ruta que se va a hacer ahí en el Club Mitre, que va a estar un poco más tranquilo el patinódromo, sabiendo que ellos van a tener otro lugar para entrenar y bueno, va a ser algo fantástico. De acá a 2 o 3 años, con el compromiso de la gente como siempre. Bueno, ya lo tengo en pantalla, ha estado en pantalla ahí, Pedro, voy a esperar a que se acomode, lo tengo ahí dando vueltas ahí por algún lado a Pedro Salas. Bueno, ya le voy a dar la bienvenida. Así nos cuenta cómo está el movimiento. Está ok, me dice Pedro. Así que ahora le voy a dar la bienvenida. Pedrito, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Rulo, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien por acá, con calor. ¿Cómo anda la ciudad de La Pampa? Bien, 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 todo excelente acá. Moviendo, como siempre. Movida. Exacto, movida como siempre, bien. Contanos cómo viene la escuela de 8 ruedas en La Pampa, que cada día viene en alto crecimiento con el tema de las formaciones, Pedro. Sí, por suerte acá todo muy bien, siempre creciendo. Ahora, por ejemplo, bueno, el patín acá ha crecido mucho en poco tiempo. Bueno, soy orgulloso de eso porque soy el pulsor de todo esto y bueno, de la cantidad de patinadores que estamos formando. Y bueno, ahora lanzamos, por ejemplo, nunca dimos clases para niños durante enero y bueno, con esto de la pandemia y eso, mucha gente estaba con ganas y padres que querían que los chicos hagan actividades. Así que, bueno, lanzamos clases en enero y bueno, estamos trabajando muy bien, muy bien. Tenemos un grupo más o menos ahora como de 50 niños. Así que la verdad que muy contento. Ahí los puedes ver todos en video, fotos que te pasé, algunas. Así que muy contento porque siempre la gente ya nos reconoce, sabe quiénes somos acá en la ciudad y en la provincia y apuesta a nosotros para el desarrollo de los chicos en la actividad. Totalmente, Pedro. Veía en todo este tiempo que ustedes no han tomado vacaciones casi,
creo que se han ido la semana de la Navidad, el Año Nuevo y Reyes, y arrancaron con todo. Sí, no tomamos vacaciones. Bueno, justo por el tema de todo lo que estamos viviendo. Generalmente nunca corté, sobre todo con adultos nunca corto durante el verano, siempre se queda algún profe dando clase. Con los niños siempre cortaba, pero bueno, ahora ya no, este año no lo cortamos y continuamos. Y bueno, la verdad que muy contento con la cantidad de gente que se sumó y con la que ahora tengo lista de espera todavía porque estamos armando grupos para febrero, ¿viste? Así que claro. Muy contento con todo lo que pasa con el tema del patín acá en La Pampa. Bien, Pedro, contanos un poco qué expectativas tienen para lo que es este año, este 2021. Bueno, estamos a la espera de todo, ¿viste? De a ver cómo se va a desarrollar, a ver si va a haber algún torneo provincial, ¿viste? Algún amistoso. De hecho, estábamos con los chicos ya listos para viajar este fin de semana que se suspendió a Buenos Aires. Nosotros siempre, bueno, como dijo Ale, nosotros desde acá siempre tratamos de ir a todos los torneos que podemos, porque les hace muy bien a los chicos y ha dado muy buenos resultados. Y bueno, justo este fin de semana se suspendió y no pudimos viajar, pero donde se haga la fecha vamos a estar ahí presentes. Nada, estamos, a los chicos les di un poquito de descanso, nos van a ir de la mejor manera a correr, pero bueno, por lo menos para que se saquen las ganas, que compartan un poco ahí, compartir la pista con otros corredores. Y bueno, ya ahora, en los próximos días, estaremos reuniéndonos para comenzar bien los entrenamientos. De hecho, no les metí presión ni nada, porque es entrenar para sin ningún objetivo ni nada en vista. Como estamos en este momento, es como que tampoco estar agotar a los chicos, ¿me entendés? Pues son chicos y yo prefiero que hagan cosas de chicos, más allá de que andan muy bien y son muy responsables ellos, no cargarlos con tanta actividad porque no hay nada en concreto. Bueno, tuvimos abril ahí entrenando, que la llamó, estuve entrenando con Marina, con los entrenamientos de la selección, así que estaremos pendientes de que se vuelva a formar ese grupo. Y bueno, también estuve en contacto con Eva, que se conectó, con Eva Richardson, que se contactó conmigo porque para ver el tema de a ver a quién tenía yo algún prejuvenil o juvenil, viste que ella está encargada de todo eso. Así que bueno, ya contento porque por lo menos alguien se ha contactado con nosotros desde la selección para que nosotros, viste que tenemos a Hawking. Sí. Anda muy bien y bueno, eso también es una motivación para él, ¿no? Así que contento con todo lo que se va pasando. Vamos a ver qué, cómo se desarrolla. Bien, sí, tal cual, Pedro. ¿Cómo viene el tema del COVID ahí en la ciudad de La Pampa, Pedro? ¿Hay casos? ¿No hay nada? ¿Tranquilos? Acá en Santa Rosa, bien, o sea, complicado, muchos casos, igual que en todos lados, muchas reuniones clandestinas y bueno, pero por suerte las actividades no se han suspendido. Nosotros somos privilegiados porque hacemos una actividad al aire libre, incluso no hay nada que se haya postergado, así que venimos bien con actividades y hay muchos casos alrededor, que le van pegando uno a otro alrededor, viste cómo es, pero por suerte a nosotros no. Así que bien. Bien, ¿tienen idea de ya de hacer algún torneo ahí en La Pampa, Pedro, o no? Por el momento, no. Y ahí hay que ver con el tema, con el comité, habría que verlo. Por el momento no hay nada planificado. Estuvimos haciendo las pruebas de la vuelta a las pistas, que los chicos anduvieron muy bien, pero ahora no sé, viste que justo estamos en pleno enero, mucha gente se toma vacaciones y eso, así que no sé cómo será el tema de si va a haber algún torneo o alguna fecha como para tener algunos puntos y eso, pero bueno, donde surja algo obviamente vamos a estar ahí acá también, estando presente.
Sí, totalmente, Pedro. Aparte, principalmente por los más chicos, ¿no? Que son los que han sufrido más todavía el tema de la pandemia y la cuarentena, que lo venimos hablando casi todos los programas, ¿no? Las categorías escuelas y los principiantes. Sí. Yo de todas maneras en ese sentido es como que a todos los chicos este año me vino bien porque yo era como que me quería abrir un poquito de ese tema porque es como que se le mete mucha presión a los chicos y tenerlos a los chicos que es algo que tenemos que me parece arreglarlo, tiene que arreglar la CAP. Por ejemplo, un torneo donde un chico está casi 12 horas dentro de una pista, un nene y corre 200 metros. Que dura 3 minutos, me parece que hay cosas que hay que corregir porque son chicos y no pueden estar sufriendo tanto. Me acuerdo que yo el año pasado, el anteaño pasado, estuve con los chicos, unas nenas de 6, 7 años, estuvieron como hasta las 9 de la noche allá en Rosario, esperando a Sí. correr, se dormían, nos habíamos levantado a las 6 de la mañana. Me parece mucho y bueno, esas cosas como que cansan a los chicos, a los padres, a todo el mundo cansa. Así que creo que hay que. Ya que estamos con una nueva gestión en la CAP, habría que ver de modificar eso. Y bueno, sí, los chicos, yo los voy llevando de a poquito, sin presión, y bueno, compartiendo, disfrutando sobre todo, pero no me hago mucho problema por el tema de las competencias. Claro, sí, tal cual. Lo que decías está bien dicho, Pedro, el tema de que han pasado por ahí los chicos tanto tiempo en una pista, corriendo una carrera, esperando hasta que 3 o 4 horas hasta que vuelva a la otra. Creo que hay cosas que debería verse a través de los comités y federaciones, ¿no? Para que esto no sea también un cansancio para los chicos, porque por ahí lo hemos visto, bueno, nosotros que hemos estado por ahí todo el tiempo transmitiendo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y la verdad que es complicado más para los chicos, principalmente, que vienen de un Sí, viaje, están cansados, por ahí llegan tal cual. esas serían cosas para ver a futuro, ya que, bueno, hay una nueva comisión, un nuevo presidente. ¿Cómo ves todo este cambio, ya que hablábamos de esto, Pedro? ¿Cómo ves todo este cambio de comité, de técnicos y ayudantes y demás? Y yo soy nuevo en todo esto, ¿viste? Yo no conozco mucha gente. Yo siempre, nada, apoyar al que esté, a Eva la conozco porque, nada, la conozco de haber compartido alguna capacitación con ella, de hecho vino acá en algún momento, es un referente importante para todo y contento de que esté. Todos los que están, la verdad que son personas muy conocidas, muy importantes. Ojalá le vaya muy bien a todos y puedan resucitar a todo el patinaje, que hay que hacer un trabajo muy grande. Hay que tener mucho compromiso, me parece, y ojalá sea así para poder estar entre los mejores, ¿no? Me encantaría, y obviamente desde acá se le dará el apoyo. Ojalá que sea así en todo el país. La verdad que no sé, no los conozco, la mayoría no los conozco, no los conozco a Rosana, de hecho estaba viendo la entrevista que hiciste con Guillermo, ¿puede ser el DT? No, el, ¿eh? Sí, Guillermo Herrero, Bueno, exactamente. Guillermo. Y bueno, así que ojalá le vaya muy bien y la selección encuentre el camino que para que estemos allá bien arriba como nos merecemos. Sí, totalmente. Aparte, Pedro, ya sabemos todos que esto es un proceso, puede llevar 1 año, 2 años, porque nosotros también hemos tenido esta parte, Pedro, donde medio nos caímos en selección, ¿no? Si hoy miramos un poco la tabla, no estamos bien inclinados, que digamos. Pero bueno, yo también le doy la derecha a que ojalá esté lo más alto posible, ¿no? Voy a Sandra Edith Guzmán, que dice: "Vamos la Pampa", dice Sandra, ¿eh? Wow. Qué grande, Sandra. Un saludo para Sandra. Un saludo para Sandra, que está ahí prendida en la transmisión, escuchando ahí a Pedro. Bien, Pedro, ¿qué días tienen entrenamiento ahí los chicos de La Pampa? ¿Qué días se pueden sumar? ¿A dónde se pueden comunicar para aprender el patinaje, Pedro?
Sí, patín tenemos casi todos los días, siempre tenemos adultos, niños. Generalmente estamos martes y jueves con los niños a las 7:30. Entrenamos ahí en la pista donde están todas las fotos y eso, acá es en el centro. Después entrenamos martes y jueves a las 7 de la mañana y a las 8:30 de la noche con los adultos. Los sábados también entrenamos con los adultos. Generalmente toda la semana estamos en actividad. Obviamente se pueden comunicar a través de las redes sociales de Ocho Ruedas o a mi celular, que es el 02954-274367. Y bueno, ahí a través de las redes sociales siempre estamos en contacto. Todo, sí, dándole para Bien, adelante. bien, perfecto. Pedro, ya que hoy hemos andado con las noticias de todas las pistas, tanto la de Concordia, ahora un proyecto nuevo en Mitre, ¿hay alguna posibilidad ahí de un patinódromo ahí en la ciudad de La Pampa o no hay ningún proyecto todavía presentado? No, no, lo veo muy verde, más allá de que nuestro deporte acá ha crecido mucho, ya tenemos el campeón argentino, por ejemplo. Lo veo complicado, pero bueno, ahí tengo un proyecto para presentar ya en la Dirección de Deportes de la provincia para hacer una pista tipo como lo hicieron en Olavarría, por ejemplo. Viste que la hizo Pito, que la pintaron todo en el autódromo y me pareció muy buena idea. Ya la tengo presentada como para llevarla. Y bueno, a ver si nos dan el ok. Nosotros acá tenemos un autódromo muy, muy grande, muy lindo. Y aunque sea como para tirar unos tiempos más o menos estimados en los que son de una pista. Y no, no, el tema de pista por el momento no tenemos ni novedades, así que nada, esperaremos, entrenaremos donde estamos, con lo que tenemos, sacándole el jugo a lo que tenemos. Totalmente, totalmente, Pedro. Pero siempre está esa posibilidad, Pedro, ¿no? Como vos lo decís, tienen ese proyecto, esa manera. Creo que cuando vamos por algo, creo que en algún momento se va a cumplir, ¿no? Sí, acá todo ha ido evolucionando. Con los recursos que tenemos y sacando de donde tenemos, hay mucha gente ya patinando y creo que eso va a dar fruto en un futuro. Así que hay que tener paciencia. Tal cual, tal cual. Pero aparte también la política de La Pampa apoya mucho lo que es el deporte aquí en La Pampa, ¿no? Viste que esta es una provincia chica, entonces siempre se trata de dar una mano a todos. Así que. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, como te digo, este es un deporte muy nuevo aquí y recién ahora, por ejemplo, tenemos gente de elite y entonces ahora es cuando nos damos cuenta que necesitamos una pista como corresponde, un lugar en condiciones para que ellos puedan desarrollar el deporte al máximo también. Hasta que no lo tuvimos, la verdad que no nos dimos cuenta. Pero bueno, como te digo, hay que tener paciencia, tenemos buena relación con la gente de deporte y siempre estamos en contacto. De hecho, ahora a los chicos le han dado una beca, ¿viste? Entonces, nada, son pasitos que uno tiene que ir logrando para que todo en algún futuro lo vamos a tener. Tal cual, tal cual. Aparte, hace falta formadores en Argentina, en la mayoría de lugares, ¿no? Por ahí la escuela de formación me parece que nos está haciendo mucha falta, Pedro. No sé qué pensás vos. Sí, hay que tener eso tal cual, ayuda mucho. Yo siempre aquí he ido formando profes y bueno, se han ido, algunos ya se han abierto su escuela, así que la verdad que bien, contento con eso, porque uno por algo se abren y se van armando sus cosas, entonces ahora están formando más profes. Todo compartiendo los conocimientos, ¿no? Porque no hay nada, no hay un
un librito, un manual, cómo ser profesor, ¿no? Entonces también creo que eso pasa también en Argentina, me parece que mucho acá se... Nada, te voy a contar. Me parece que eso, aquel no sabe nada, te dice, ¿viste? No, aquel, creo que vos lo debes haber escuchado muchas veces. Creo que no hay un libro de cómo formar gente. Creo que cada uno va haciendo su experiencia y hay que compartir los conocimientos. Yo siempre los compartí y los sigo haciendo, así que no hay ningún problema. Bien, Pedrito, ha sido un placer tenerte en Maratones Argentinas, como siempre ahí preparado para nosotros y a dar la nota sin ningún tipo de problemas. Así que quiero desearle lo mejor a toda la gente de Ocho Ruedas, de La Pampa, un buen año y a seguir trabajando mucho, Pedro, por el patinaje, ¿no? Bueno, Rulo, un gustazo. Sí, seguimos trabajando full. La verdad que muy enganchado con todo esto porque... Acá hay que estar, esto crece porque uno está, si no, no sería así. Contento con todo, muchas gracias a vos por estar siempre ahí pendiente del patinaje argentino, por darle discusión, y bueno, así estamos, encarrilados, encaminados, ¿sí? Un abrazo grande, y bueno, ahí estamos en contacto, ¿sí? Dale, abrazo grande, saludo para la gente de La Pampa, gracias Pedro. Gracias, chau. Nos vemos, chao, chao. Ahí pasaba Pedro Salas de Ocho Ruedas en Maratones Argentinas en esta tarde también. Vamos Ocho Ruedas, dice Lucre Aloy. Lucre Aloy, justo ya se había ido Pedro. Pero vamos a ver un poco, vienen muy bien esos, me quedé ahí con los entrenamientos, ¿no? De Ocho Ruedas y la gente. Pero me quiero ir también a lo que pasaba un poco hoy en Concordia, Entre Ríos. A ver. Hola, a ver si podemos tener ese audio. A ver, a ver. Ahora vemos. De las imágenes que veíamos hoy en Concordia, a ver si los podemos tener. A ver. Sí, ahí estamos. Con lo que pasaba en Concordia, vamos a ver un poco más lo que era ese patinódromo que muy pronto ya está para entrenarse. Eso es lo que veíamos hoy en la mañana, en el mediodía de Maratones Argentinas, en las notas que tuvimos hoy, cuando teníamos la primicia ya de que pronto se va a inaugurar el patinódromo de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Esas eran las imágenes que teníamos en el día de... Bueno, un video que nos llegó mucho antes, ¿no? Que teníamos la primicia. La verdad, muy contento a la gente de Concordia, los dos grupos de Concordia ahí, y toda la gente, todos los chicos, las familias. Esto que es una novedad para Entre Ríos, ¿no? También. Así que también esperamos que esto esté listo pronto, como decían a Paula hoy, como para febrero seguramente va a estar listo. Y ¿cómo es? Y bueno, ojalá que también puedan hacer un gran provincial ahí en Concordia, siendo también lo que sería la inauguración de esa pista, ¿no? Con un buen provincial entrerriano, invitando gente, como se decía. Bueno, ojalá pronto pueda estar listo, ¿no? Así que, bueno, eso también pasaba hoy en Concordia, Entre Ríos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con algunas noticias del día de hoy. Todavía no tenemos ninguna novedad con el tema de la selección argentina. Vamos a ver si tenemos después alguna novedad como para contarles, ¿no? Y si no lo sabremos hoy, lo sabremos mañana seguro, ¿no? Pero bueno, vamos a la espera y estamos a la espera de saber algo de la selección argentina en el día de hoy. Sabemos que el día miércoles me parece va a estar la concentración en el CENAR de la selección argentina, así que calculo que van a estar todos ahí en Buenos Aires, ¿eh? Bueno, hasta aquí llegamos con la información. Quiero agradecerles a todos por estar en esta tarde, en nuestra segunda transmisión donde estuvimos un poco de todo, ¿no?
tuvimos un poquito de toda la información del patinaje, nos fuimos a Mitre, nos fuimos a Concordia, nos fuimos a La Pampa, y ver un poco, ¿no?, cómo estaban absolutamente los clubes, cómo se están manejando, cómo se están arreglando para este 2021. Así que quiero agradecer al Proyecto Creativo, a MBS Informática, que hicieron posible esta transmisión. Gracias a todos por estar ahí, los mensajes y todos. Así que nosotros nos volvemos a ver mañana con más Maratones Argentinas TV en vivo, a ver qué otras novedades tenemos mañana, ¿eh? Gracias, que tengan muy buen lunes, buen comienzo de semana y nos vemos pronto. Baby, baby.